Niburku jo lendakaria, Eusku ikaskuntzako ordezkariak, agintariak, Euskal Herriko Unibertsitateetako rektoreak, bertarato guzti hoi, hon berriro, tokatzen zait, moderatzalde no, bezala, edo e, ba, ondori joak azaltzia, labor-labor azalduko naiz, ez da errez lan hau, goizetik honea hainbeste gauz interesgarriak etzun ondoren. Me corresponde intentar realizar no una labor de ...de fedatario, es decir, fiel... Eh, ...expositor de lo que desde la mañana... ...gauco, beacitatico, en arte... ...en tunduna, de lo que hemos podido oír durante el día, sino... ...un intento de... ...de pozo de destilación de lo que era... ...el objetivo de la jornada... Eh, ...lo que hemos podido oír, efectivamente, en eso sí... ...desde, entiendo, una... ...elaboración propia de la reflexión... ...y... ...un punto inseguido hacia el futuro, nada termina... Ni mucho menos en un contexto de una jornada como esta, pero sí empiezan, yo creo que muchas cosas y reflexiones. La primera, el objetivo que persigue y perseguía Euskü y Cascunza, de la mano del Gobierno vasco, Euskü Jarlaritsa y Delenda Caritza, en la organización de esta jornada, que era abrir, eh, más allá del mundo estrictamente político, eh, reflexiones a la ciudadanía en torno a un debate que está abierto permanentemente con conceptos que manejamos coloquialmente y donde pocas veces nos detenemos de cara a tratar de, de entender qué es lo que plantean y esconden como ha salido en el debate de la tarde en muchas ocasiones. ¿no? el objetivo a Pales, a Benetan, humildas, unés, el objetivo humilde era primero eh, reflejar cuatro modelos comparados mmm, identificados singularmente porque reflejan una primera conclusión en la vida, pero desde luego en la política, y cuando hablamos de cuestiones de distribución territorial del poder político todavía más, no hay nada fácil. Hemos visto cuatro modelos: eh, el modelo escocés en relación al Reino Unido, el modelo de Flandes dentro de Bélgica, el modelo bávaro dentro del modelo alemán y el modelo suizo. Cuatro modelos, ninguno de ellos extrapolables, desde luego miméticamente, a nuestra ya de por sí también compleja realidad, pero cuatro modelos que nos demuestran que. Gestionar la complejidad y la dificultad es el reto de la política. Y, y donde además eh, elementos que aquí muchas ocasiones consideramos totémicos eh, dejan de perder esa naturaleza para convertirse en el sentido funcional de la política. El discurso, los discursos que hemos escuchado a la mañana podían no haber distado mucho de las. Mmm, Disonancias o de las diferencias o divergencias que podemos escuchar entre las formaciones políticas vascas, porque la complejidad eh, de la heterogeneidad de los cantones dentro de Suiza, de las dos comunidades dentro de Bélgica, de la asimetría real dentro del federalismo moderno alemán entre los diferentes lenders, son evidentes ejemplos de, de la complejidad a la que me quería referir, y sin embargo, en todos esos ejemplos, en todos esos modelos, ha aparecido y ha emergido un criterio, ya desde la primera ponencia, la relativa a la dimensión escocesa y el análisis pues desde la evolución a la vertiente del referéndum, que es cultura política, no cultura política eh, orientada a tratar de que realmente la política sea una caja de herramientas. no, hemos comprobado cómo, eh, en el caso escocés, el planteamiento vino de la ausencia de una realidad jurídica pétrea, pero de una dificultad que existía previa a un acuerdo, a un pacto que ha posibilitado eh, llevar adelante una dimensión, la del referéndum, que probablemente ha fortalecido a ambas partes. Desde luego, desde la vertiente de la nación escocesa, el resumen era que lo importante era el reconocimiento de esa posibilidad de consultar. ¿no? Ese era un primer dato fundamental. El segundo, y ha sobrevolado en toda la mañana para concluir con dos excelentes intervenciones de Patricia Popelier y de José Ramón Bengochea en torno a Europa, lo hemos ido comprobando en los um, tres siguientes modelos. ¿no? La relación con Europa, incluso con respecto a Suiza, no estando evidentemente en la Unión Europea, es interesante cómo se ha planteado en el caso particularmente de Flandes y en el caso específico alemán. ¿no? Eh, el objetivo es entender en ambos casos que Europa está constituido por realidades estatales, pero que hay demos y sujetos políticos entre el Estado y Europa, y que la manera de conciliar los intereses que a cintra de un Estado pueda haber debe de reflejarse en Europa. Y eso, particularmente, el ejemplo belga, también el alemán, refleja la complejidad. No sale porque una norma lo diga, lo sale, sale porque hay realmente una voluntad política de llevarlo adelante. ¿no? Ese aspecto es realmente interesantísimo y hemos comprobado cómo... Entidades subestatales, en el caso belga, tiene capacidad para negociar y ratificar tratados internacionales. Pero eso tampoco surge de la nada, surge de un doble concepto que también ha salido a la mañana y a la tarde: el de lealtad recíproca y el de renuncias. Los maximalismos en cualquiera de esos modelos que hemos visto a la mañana serían malos, compañeros de viaje, para lograr ententes y acuerdos de realidades intraestatales eh, muy complejas, como la belga en particular. ¿no? se logran a partir de admitir que no podemos pretender que absolutamente todos los principios de una parte se impongan a la otra se plantean sobre la base y lo hemos comprobado incluso con alguna lección histórica que revela la importancia que tiene saber de dónde vienes para saber a dónde quieres llegar que en muchas ocasiones y el ejemplo de la moderna creación de los lenders en el sentido de lo que, has, de lo que fue después de, de todo el régimen nazi la creación de los lenders fue crear la parte para crear el todo. Y la lealtad constitucional alemana se fundamenta en que la parte refuerza al todo, porque el todo admite la singularidad de la parte. ¿no? Hay un elemento de interacción realmente interesante. ¿no? El verbo conciliar, el verbo pactar, el verbo cooperar eh, ha surgido en numerosas ocasiones. La dimensión internacional, el ejemplo belga... Eh, Inforo interno, inforo externo. Lo que tengo internamente lo he de llevar hacia afuera también. Y lo he de llevar hacia afuera lealmente en lo que es el sentimiento global belga, pero respetando esa singularidad. ¿no? Una dimensión que, por cierto, ya contemplan los reglamentos europeos cuando se refieren a unidades subestatales en reglamentos de diferente naturaleza. Pero interesante esa, esa dimensión. Como también eh, las seis lecciones, habría más, pero las seis lecciones que nos llegaban de todos esos modelos, entendiendo que hemos de analizar la dimensión legal, la dimensión práctica, la dimensión financiera, la dimensión democrática, la dimensión contractual y la, y la dimensión participativa. Son conceptos abstractos, pero hemos visto en qué se concretan en cada uno de ellos. Y es complejo, pero es posible. Yo creo que la lección de los cuatro excelentes ponentes que hemos tenido a la mañana es que... La política está para resolver los problemas que puede generar la propia política y que los equilibrios pueden ser posibles si hay esa cultura, voluntad política en todos los diferentes escenarios. ¿no? Hay habido unos análisis que desde Uscu y Cascunza, además de que vamos a poner a disposición de todos los interesados, queremos y creemos que merece la pena continuar llevándolos adelante. ¿no? Y en esa esfera de análisis de lo estatal a Europa... Eh, surgían cuestiones muy interesantes en el final de la mañana. ¿no? El análisis técnico, pero no por técnico pragmático e interesante de Patricia Popelí, analizando esa realidad infra, intrastatal, ¿no? infra- y intraestatal de Europa, eh, la presencia de un demos europeo, la complejidad y heterogeneidad que genera eh, arbitrar 28 soluciones distintas de lo que es la distribución territorial del poder político las estrategias constitucionales que cada Estado diseña y que respeta a la Unión Europea, pretendiendo que eso se pueda llevar adelante, toda esa dimensión que ya ha resumido en tres, tres aproximaciones, una aproximación centralista, una federalista y una confederal. No hay muchas más de cara a comprobar cómo puedes articular la dimensión interna hacia Europa. Creo que nos ha permitido teorizar para luego tratar de extrapolar lo que habíamos oído un ratito antes con respecto a los cuatro modelos ahí. Y la ponencia final, en el análisis del reto que representaría para Europa una eventual ampliación interna, bueno, creo que ha sido un análisis de lo que es el principio de profundización democrática dentro de Europa, la validación de principios que están dentro de, del Tratado de Lisboa y esa necesidad de entender que difícilmente podemos entender que Europa se convierta en el problema cuando debe de ser la solución. ¿no? El objetivo que buscábamos. En la sesión de la tarde era que los partidos políticos vascos con representación parlamentaria y quienes no están en esta décima legislatura con representación parlamentaria es que Ciudadanos y Podemos han tenido representación con nosotros tuvieran ocasión de formular por un lado sus consideraciones en torno a lo que ha sido la ponencia, a lo que es eh, la ponencia autogobierno en el discurrir que pueda tener todavía posible en cuanto a eventuales pactos y a formular a partir de ahí consideraciones que en un todavía bote pronto sin tener tiempo de un pozo de destilación, como se ha definido al final, ha podido haber lugares comunes, pero ha tenido elementos de reflexión. No, no sabemos quién ni yo en particular para dar ni propuestas ni consejos, y no es una falsa humildad. Cada partido político decide sobre todo ello, pero el ejercicio de diálogo. Permite demasiadas veces saber en qué se está en contra, y eso es positivo, en qué hay enfrentamiento, pero también enfrentamiento político y dialéctico sano, pero también en dónde puede haber acuerdos. ¿no? Y yo creo que mimbres han surgido. Lo interesante sería demostrar que la metodología de la mañana es posible eh, entre nosotros. Tenemos una complejidad institucional, una dimensión de distribución territorial del poder político como la conocemos. Pero si algo hemos podido comprobar en los cuatro modelos de la mañana es que la realidad es dinámica si hay cultura política para dinamizarla. Es posible reformarla si hay pacto para reformarla. Es posible discontinuidades históricas si las cosas se hacen de manera pactada y reglada. ¿no? Y a partir de ahí yo me quedaría con lo que nos inspiró en el inicio de, eh, en el inicio de la reflexión de esta jornada. ¿no? Que, que no nos ocurra en nuestro país... Lo que Charles Taylor definía en Quebec, ¿no? que el sueño de unos se convierta en las pesadillas de otros, ¿no? que el objetivo de unos acabe siendo la pesadilla en el sentido de aquello que no se desea y que genera un enfrentamiento. Eso requiere muchísimo trabajo. El contexto, seguramente, no sé si preelectoral o postelectoral, depende cómo se mire, probablemente no invitaba al debate sosegado, pero lo ha habido, hay mimbres para ese análisis y. Nos damos por razonablemente satisfechos, creo, los asistentes, en el punto y seguido de una jornada que la ha de tener. Ha de tener una reflexión futura porque merece la pena, porque la nación vasca, que también se ha mencionado por diferentes fuerzas políticas, se debe de construir desde la pluralidad y no solo desde la estricta clase política que forma parte de la sociedad civil, sino el resto de sociedad civil. Es, Gracias.